Hola, hola, ¿me logran escuchar? Good evening. Good evening, teacher. Evening, guys. Ok. I don't know if you can give me a minute. I just want to drink some water. Solo denme un minuto, yo voy a tomar agua. Permítame. I'll be back in a minute. Regreso en un minuto, permítame. And learn that object so. All right, I'm back. Okay, I'm back. Okay, guys, so as usual, I'm going to call the roll. So please say present whenever you hear your name. So let's start with Abel Antonio Ortiga Herrera. Hello, Abel. Are you there? Okay, Alison Rebeca Quintanilla Tobar. Present. Thank you. Ana María Sigüenza Fuentes. Presente. Brian Stanley Martínez Martínez, ok, él me avisó que estaría por ahí. Cindy Alicia Hernández Cornejo. Present. Thank you. Claudia Eugenia Bonilla de Guzmán. Elías Salvador Amaya Paredes. Esaú Alexander Gálvez López. Gabriel Isaí. Present. Okay, thank you. Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. Present, teacher. Thank you. Jennifer Marisela Albanés Gómez. Present. Thank you. Jesús Efraín Mendoza Rodríguez. Present. Thank you. José Abraham Murgas Lucha. Present, teacher. José Isaacar Ciudad Real Mejía. José Isaías Acosta Jovel. Present. Thank you. Lorena Guadalupe Majano de León. Nancy Marlene Valencia de Acosta. Present, teacher. Thank you. Reina Aralí Alas López. Present, teacher. Thank you. René Amílcar Alizad Sánchez Barrier. Reina Margarita Chávez Castillo. Present. Thank you. Verónica Marisol López de Bolaño. Ok. Suseli Daniela Escobar Enríquez. Ok, por ahí estamos entonces. No sé si alguien más. A ver, Artigas, presente. Ah, a ver, ok, muy bien, por ahí está.
Okay, Elías, I'm here, coach. I'm on my way. Va en camino, muy bien. Esaú Gálvez, profe, voy manejando, estaré escuchando. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos, gracias por haberse confirmado su presencia en la clase de este día. Muy bien. ¿Me permiten? Vamos a iniciar con lo siguiente. Okay. Ok, vamos a comenzar con lo siguiente, chicos, que es algo que completamos el día de ayer, por lo menos la parte teórica. Ahora vamos con la parte práctica. No sé si logran ver la pantalla. ¿Sí? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, vaya. Como es usual, tenemos por aquí unos números, ¿verdad? Ok, ustedes van a elegir de estos números. Vamos a estar, ¿verdad? Chicas contra chicos. ¿De qué va a tratar? Sobre los fanboys. ¿Se recuerdan qué eran los fanboys? Aquellas palabras que nosotros utilizamos a manera de unir, ¿ok? Unir ideas en oraciones. Muy bien. Solo para refrescar, les voy a resaltar aquí la imagen que uno de ustedes compartió ayer, ¿verdad? Que es esta. Ahí se los pongo en el grupo de WhatsApp. Dice. Ok, en relación a eso. Esa es la imagen que ustedes deben tener presente, tanto chicas como chicos, para que salgan bien ahorita en esta actividad que vamos a hacer. Ahí se lo resalté. Muy bien. Bye. Comenzamos. Ladies first. Las chicas primero. Ladies first. Good evening. Good evening, Claudia. Welcome. Casi que no se conecta, Claudia. Perdón, me había errado algunas cosas, okay, pero ya estamos aquí. Ok, no hay problema. Gracias. Vale, chicos, vamos a comenzar con este caso. ¿Me pide con... asistencia? Sí, claro que sí, Claudia Eugenia Bonilla de Guzmán. Vale, chicos, vamos a comenzar. Bueno. Quiero que me den un nombre, las chicas, para poder comenzar con esta actividad. Perdón, un número. Van a elegir un número y van a utilizar la fanboy, que es la correcta, de acuerdo al uso que vimos el día de ayer, ¿verdad? Ok. Un poco. Ajá. Which one, Jennifer? Two. Number four. Four. Ok, aquí vamos. Four. Yeah. Ok, dice, le van a dar puntos al equipo dos. O sea, es una multa, ¿verdad? ¿Cuántos puntos le quieren dar? Empezamos con maña, dicho. ¿Cuántos puntos le quieren dar? Bueno, uy, tengo perdón, que elegir, tenemos que elegir a solo perdón. Cinco. Perdón, me han dado cuatro. Uno de los nada más. Cinco. Solo cinco, porque no hay uno. Ok, vamos a ver. Ahora los chicos. ¿Un número, chicos? Boy. Number six. Number six. Sí. Vamos a darle number six. Number six. Ok, tenemos oración. Esta vale 25 puntos. O sea, si tienen buena esta, serían a 30, ¿verdad? Dice, she was sad. Y tenemos dos opciones. For or and. She lost her doll. ¿Qué colocarían? For or and. Ahí está diciendo, ella estaba triste. Ella perdió su muñeca. Ajá. Four. Four. Ok. Vamos a ver si le agregamos. Ok, correcto. Four. 30 menos 5. Muy bien. Vamos a ver, las chicas. Número. Ten. Ten. Vamos a darle ten. Dice, would you like soda? Y tenemos or salt water. Four. ¿Cuál, perdón? Or. 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 La primera. Or. Muy bien. Ya nos vamos recuperando. Muy bien. Ok, chicos. Number two.
number two. Dice, I don't feel well. So or and, I will go to the doctor. No me siento bien. Voy a colocar so or and. I will go to the doctor. Iré al doctor. So. So. Okay. So. Yeah. Muy bien. O sea, no me siento bien. Así que iré al doctor. Muy bien. Ok, chicas. Eight. Vamos a darle eight. Dice, I want to swim. It's too cold. But. Ok, chicos. 14. 14. Yeah. Dice, I'm allergic to cats. I have three of them. Get. O sea, soy alérgico a los gatos, aunque tengo tres. Vamos a darle get. Muy bien, excelente. Chicas. Ajá, chicas, ¿son números? Seven. Seven. Dice, we can watch a movie or yet play video games. Or. Or. Vamos a darle or. Muy bien. Ok, no se dejan, ¿verdad? Vamos a ver, los chicos. Number one. Number one, then, por ahí. Vamos a ver. Dice, she's funny, intelligent. And. Okay. And. Muy bien. Okay, chicas. Number three. Verónica Marisol López de Bolaños. Okay, muy bien. Number three. Dice, my dog loves toys. Nor or and treat. And. Okay. Muy bien. Okay, chicos. Nine. Dice, you can eat cake with a spoon, a fork. Or. Muy bien. Chica. 12. Dice, Jennifer doesn't like soccer, nor or bad baseball. Nor. ¿Por qué nor? Nor, nor porque doble es negativo. Doble negación. Sí, nor. Okay. Muy bien. Siguiente, 5, 11 o 13, chicos. 5. Dice, I want to go to the beach. But or and my car doesn't work. But. Okay. Muy bien. Okay, 11 o 13, chicas. 11. Muy bien, 11. Okay, ¿cuántos puntos le van a quitar? Hombre, tengo mala rata. 15. O sea, ustedes le van a tomar, le van a quitar puntos al otro equipo. Ah, bueno. Ajá. Ah, pues 30. No, vaya, ahorita ya siguen ganando, vaya, van ganando ustedes, miren, 110 o 105. Todo se va a definir acá. Interés. Vamos a ver, chicos, van con el 13.
Ah, intercambio en punto, dije. Ay, no. El Qué injusta es karma. la vida a veces. Que siempre les El pasa eso, karma. Cinco puntos que le regalamos al principio por eso vale, ganar. cinco Ay, chaval, puntos. está. Por no habernos dado más puntos, el universo nos ha devuelto. Qué tremendo. Ah. Vale, esos 5 puntos y ya la diferencia. Ya Pudo ves. haber sido Bien. un Ganamos, nos 25. dejaron ganar. Muy bien, Lo excelente. dejamos ganar, compañero. Vamos a darle, dejar de compartir y ahora vamos nuevamente a la diapositiva. Ok, permítanme. Ok, ¿logran ver aquí la pantalla? Sí. Sí, está ahí. Yes, Bueno, teacher. como pueden ver, vamos a seguir con la parte de las WH words. O sea, aquellas palabras que llevan WH. Pero estas WH words pueden ser también ser utilizadas en preguntas, recordémoslo. Pero para cada pregunta hay una WH word que se necesita, es necesaria, ¿verdad? Aquí lo vamos a hacer a continuación. Ok, vale. Para recapitular, la palabra what la vamos a utilizar cuando nosotros necesitamos conocer la respuesta precisa sobre algo. What. La palabra who, como pueden ver aquí en el ejemplo número 2, es cuando queremos saber quién hizo algo. O sea, la pregunta va relacionada con personas. ¿Sí? La siguiente es where. La palabra where es la que utilizamos para decir dónde. O sea, lo que yo quiero saber es lugar. La palabra how often o la frase, ¿verdad? How often es cuando yo quiero saber qué tan a menudo sucedió algo, ¿sí? Lo siguiente, el when es relacionado con tiempo. When, usted me puede decir in the morning, in the afternoon, in the evening, or at night. Siguiente, what time do you start? O sea, ¿a qué hora? Ya hablando de manera precisa, what time do you start? Yo le digo a usted, por ejemplo, what time do you start class or English class? ¿A qué horas inician la clase de inglés? 9 p.m. 9 p.m., ¿verdad? 9 p.m. Usted puede decir, a veces a las 9 y 5, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? At 9 p.m., muy bien. Entonces, por aquí tenemos una serie de ejemplos. Ok, de respuestas que necesitan colocar la pregunta por ahí. Ok, por otra parte aquí tenemos, complete the conversations with the correct WH question. Then practice with a partner. Aquí tenemos, I watch sports on television every weekend. Really? What sports do you like to watch? Soccer is my favorite. Ok, ¿qué coloco aquí para manera de hacer la pregunta? What? When? What time? When? Pero veamos, dice on Sunday afternoon. How often? What time? How often? No, is when? How often? Porque le está preguntado con qué frecuencia, supongo. Ok, Pero si y le estamos dice. hablando de las WH question. Ya. Entonces, WH, entonces, si yo le how pongo. often do you usually? Más, si What? yo le pongo. What's up? How often do you usually? No, yo creo que es redundante. Porque estaría utilizando dos adverbios de frecuencia, ¿verdad? How Ya, often y ya, luego ya. Sí, usually. sí, Ajá. sí. When? When, ¿cuándo? When do you usually watch soccer? ¿Cuándo Yes. usualmente miras fútbol? ¿Cuándo? On Sunday. ¿Qué le No. dice? What time? On What time? Sunday On afternoon. Sunday. Okay. Ok, ¿Cómo? on Sunday afternoon, porque le dice ¿cuándo? Y le dice las tardes de qué, de qué día. Pero De domingos, los de los domingos, ¿verdad? Muy domingos. bien. Siguiente, le dice en. Where Where do you do usually you watch usually it? watch? At Yes. home? Ok, y le dice no, at my friend's house. He has a really big television. Luego. Oh.
Where? What time? Será what time? No, 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 no. When? Tampoco, porque la respuesta es A, alrededor de o una vez al mes. What? Si yo le digo, what do you go? O necesito, o necesito how often. Porque how often, often sería. How often, ¿con qué frecuencia? O con qué frecuencia. Ajá. Andas en bicicleta y le dice sí. Una vez al mes. Ok, por lo tanto es how often. Muy bien. Siguiente. I love to go by riding. I go every Sunday. Really? What time? What time? To go. Do you go? O sea, ¿qué hora vas? Usualmente. A la una en punto. Como a la una en punto. Muy bien. Siguiente. Oh, yeah. Y luego. How do you usually go? Okay, ¿con quién vas usualmente? ¿Quién? ¿Le dicen? Yeah. My sister. Can we see? Time, ¿verdad? Muy bien. With us next time. Okay, o sea, con mi hermana. Y luego le dice a la persona con la que está teniendo la conversación, acompáñanos la próxima vez. Muy bien. Ahora, quiero que por un minuto vean la siguiente. Ok, las que tengo aquí a continuación, a mano derecha, únicamente tienen el primer ejemplo, sí tiene la pregunta y tiene la respuesta. Las demás solo tienen la respuesta. Quiero que piensen en qué preguntas haría de acuerdo a la respuesta que tengo aquí. Por un minuto. Una vez pase el minuto, les voy a pedir que me las compartan. Comenzando a la cuenta de tres. Solo piensen en qué preguntarían en base a la respuesta que tienen. ¿Ok? ¿Las mandamos a WhatsApp? No, no, no. Solo piénsenla y luego me las van a compartir dentro de un minuto. Ok. Ok, muy bien. And the count of three. One, two, and three. What sport do you like? Stop. Muy bien. Okay. Vamos a ver. ¿Cuál sería la primera pregunta? Who do you usually play? With. Okay, sería, mandémoslo ahí al chat. Who do you usually play? Usually. Ajá. Who do you? Yo lo voy a mandar y me dicen si piensan así. ¿Lo pensaron así o será que les hace falta algo? Who do you play sport? Ok, Jennifer lo manda. Who do you usually play with? Excelente, Jennifer. Hace falta la palabra with. ¿Por qué? Porque la palabra with, recordémonos que es, en este caso, una preposición. Entonces, si yo solo digo who do you usually play, estoy diciendo ¿quién usualmente juega? Pero hace falta la palabra, dígame. Y usually es necesario que siempre vaya ahí. Yeah. ¿A quién es necesario? Es necesario por efecto de la
de la respuesta, porque es un usually también. Okay. Aunque Sí, porque ajá, solo con quién juega. Puede ir tácito, porque puedo decir, who do you play with? También. Who do you play with? O sea, ¿con quién juegas? Y la respuesta puede variar en el sentido que diga, I sometimes play, I always play, I usually play, y cuestiones así. Correcto, a ver. Entonces aquí la respuesta será, I usually play with my sister and some friends. Siguiente, dice, we practice on Saturday. ¿Cuál será la pregunta? When do you practice? When do you practice? When do you practice? When do you practice? Porque me está diciendo cuándo practica. ¿Cuándo? Excelente. Siguiente. What time? What time? Start? ¿Qué? Do what you start? Do you start practice? What okay. Time what do you time start? Do you start practicing? Y tenemos yes. We start at about noon. Muy bien. O sea, comenzamos más o menos al ¿Qué significa la palabra noon? Tarde. Mediodía. 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 Muy bien, mediodía. Excelente. Meridiano. Muy bien. Y siguiente dice, we usually play in our yard, but sometimes we play at the beach. Where do you play? What do you play? Okay, where do you play? Muy where bien. Where do you play? Excelente. Excelente. Muy bien. Ok, les traigo esta práctica también. Vamos a ver si les funciona. Vamos a hacer la prueba. Ok. Si me permiten. A continuación. Voy a dejar de compartir. Y les voy a compartir, veamos, por medio del chat. Ok, me permiten. Ok, chicos, pueden acceder al link que les acabo de mandar ahí al chat, por aquí por Zoom. ¿Están ahí? Sí. Me dicen, accedan y me dicen qué les aparece. Está cargado. Ok, les pido un código. Porque okay, coloquen su nombre ahí, ¿verdad? Y me indican si les pide un código. A mí me parece escanear un código QR. Vaya, ahorita les mandé un código. Oye, oh, y me dice score. Sí. Vaya, aquí aparecen Margarita, Abel, ya aparecen varios. Voy a darle iniciar. Score 600. Ok, vale, le voy a dar compartir pantalla y vamos a darle iniciar. Ok. Pero a mí no, yo no puedo entrar. Hay que poner nuestro nombre, teacher, o solo automáticamente. Sí, ahora sí. Thank you. Donde dice nombre, pongo mi nombre o el código que mandó, porque si pongo mi nombre, después no me pide código. Hola. ¿Me decía, perdón? Donde dice introduce el nombre, introduzco mi nombre o el código que mandó, porque si introduzco mi nombre no me pide código.
Bueno, entonces coloque su nombre. Okay. Muy bien. Ok, ahora sí ya le está apareciendo el juego. Sí, creo que sí. Vaya, muy bien. Yes. Ok. En total les ¿Podemos van a... comenzar ya o? Sí, ya pueden iniciar. Les van a aparecer 25 25. preguntas. Okay. Correcto. Oh, tuve una buena. Ahí vamos, How ahí vamos. many is the happy? All right. Okay. Al compartir la pantalla es que les aparece como mi pantalla y no logran ver, ¿verdad? Lo de las preguntas. O sea, les interfiere, ¿ok? Entonces no voy a compartir, solo voy a ir monitoreando. Ahorita aquí me parece de que Elías va a la cabeza. Está Elías conectado, sí, ¿verdad? Elías Salvador, correcto. Why? Because Recordemos que la palabra why, chicos, significa por qué. Ok, why significa por qué. Who significa quién. When significa cuándo. Where significa dónde. What significa qué. How significa cómo. Juego. All right, but right. Okay. ¿Por cuál van? ¿Ya van arriba de la 10? Voy por la 13, Por la 13, muy bien. 14. Ok, muy bien. ¿Quieren que les diga quién va a la cabeza? No, ahorita no. No. What is your phone? Ahorita Jennifer va en primer lugar. Dice Jennifer lleva 15.400 puntos. Ya le pasó a Elías. Nuevamente Jennifer. Por ahí está cerca Claudia y de quien hoy no es Claudia. Por ahí Sí, no puse, está cerca. Ah, okay. Por ahí está no cerca puse bien mi también. nombre. Está Nancy, está Cindy, el sexto lugar está Abel, Verónica 7, Gabriel 8, Lorena 9, Isaías 11, José Abraham 12, Margarita 13 y Jennifer ¿Cuál 14. es cuál? ¿When es cuándo? Profe, pero ahí está soplando.
I finish. What is tu? What is Ya terminé con mis 25, pero me siguen saliendo preguntas. Le siguen saliendo. Sí, le sigo. Usted dele. Quizás le aparecen. Ahorita creo que no le van a aparecer, o sí, ¿verdad que ya no? No, ahorita ya no. Vale, ok. Quizás tenía todavía tiempo y le salían alguna que tal vez haya salido mal, ¿verdad? Okay. Ok. Ya terminé, teacher. Oh, perdón. Okay, teacher, how many, ¿qué significa? ¿cuántos? ¿Cuántos cuando es Excuse algo me. con, cuántos cuando es algo contable? Porque existe otro cuánto cuando es algo incontable. Por ejemplo, el otro es how much. Uno es how many, cuando, por ejemplo, yo le digo, how many books do you read? ¿Cuántos libros lees? Eso es algo que se puede contar. Y how much Thank you. significa cuánto también, pero cuando es, por ejemplo, azúcar. How much sugar do you want? ¿Cuánta azúcar quieres? No le va a decir, dame tres azúcar, ¿verdad? What is mean when in Spanish, teacher? ¿Cuál, perdón? When? ¿Cuándo? Thank you. Ok. Cool. Yo terminé, pero me salí sin querer. Vamos a darle por aquí, porque todavía, bueno, creo que ya la mayoría terminó. Ya terminé. Vaya, ya la mayoría termina, muy bien. Vaya, vamos a Terminé, darle. teacher. Ok, le damos por aquí en fin y nos van a aparecer los resultados. A mí me sacó o me salí, no sé qué, por qué. Ok, No también. me sabía que estaba interesante el juego. Ok, vaya, No permítame. había terminado, teacher. No he terminado todavía. Perdón. Vaya, permítanme. Vaya, estos son los que 60% llevo yo, les Dios aparecieron los tres santo. lugares. Sí, Okay, muy yes. bien. Ok, entonces esos fueron los primeros tres lugares. Esta es una actividad bastante buena para el sentido, ¿verdad?, de que puedan practicar no solamente la rapidez, sino también el conocimiento. Aquí pueden ver más o menos, ¿verdad?, cómo quedó. Jennifer, primer lugar. Elías, segundo. Nancy, tercero. Claudia Guzmán, cuarto. José Abraham Murgas, ¿verdad? Que remontó porque Ya. comenzó como por el 20. Aquí luego Cindy Hernández, Abel Artiga, Lorena Majano, Gabriel, Isaac Acosta, Verónica, Ana María, Margarita y Jennifer, que creo que Jennifer se había anotado dos veces, creo, no estoy seguro. Es que cuando entré la primera vez, me Sacó. sacó, no, no, ajá, y ya después volví a entrar y le di, volver a empezar. Ok, muy bien, muy bien. Vaya, vamos a darle dejar de compartir. Y Hi vamos a ver. teacher, Dígame. excuse me,
Disculpe mi ignorancia, pero quiz es como una herramienta para poder trabajar en ella, porque veo que para el trabajo, escuela y uso personal, dice. O Correcto. sea que uno puede entrar como una plataforma y poder jugar, o sea, o algo, ¿no? Sí, puede entrar, solo pone, digamos, en el buscador, si usted quiere un tema gramatical o vocabulario, solo pone, por ejemplo, vocabulary about jobs and occupations, vocabulario acerca de trabajos y ocupaciones, y le pone quizzes, y ahí lo va a ir dirigiendo de qué debe hacer para poder poner a prueba el vocabulario que usted ya conoce sobre trabajos y ocupaciones o cualquier cuestión gramatical, todo. Okay. Entonces le llaman Thank you. Red, que es un recurso educativo digital mediante juegos, ¿verdad? Que creo que es más Okay. significativo cuando lo hacemos así. Vaya, muy bien. Thank you, teacher. Vaya, vamos a la parte de listening. Permítanme. Así, en el listening de hoy vamos a practicar lo siguiente, que es utilizando un punto gramatical que se le llama can. Ok, can. Aquí lo van a lograr ver. Ok, me dicen si logran ver mi pantalla, por favor. ¿Logran verla? ¿Sí? Yes. Está cargando. Sí. Ok. Yes. Vale. Ok. Es esto. Dice, I can see. Y nos vamos a enfocar en lo siguiente, en lo que se llama, empezar que vamos a ir viendo la conversación y a la misma vez vamos a escucharlo. Can, I can. Estos se le llaman verbos modales. ¿Cómo se le llama? Verbos Verbos modales. modales. Y se le llama modal verb porque ellos no cumplen una función principal, sino que ellos modulan. ¿Qué hay de peculiar con estos verbos? Es lo siguiente. Siempre y cuando yo utilice un verbo modal, yo no voy a conjugar el verbo principal. Recuerden bien. Siempre que yo utilice un verbo modal, yo no lo voy a conjugar. No habrá conjugación. ¿Y cómo es eso de que no habrá conjugación? Ejemplo, lo vamos a ver a continuación. Cuando yo digo, yo puedo tocar la guitarra, yo voy a decir, I can play the guitar, como lo pueden ver ahí, I can play the guitar. Ahora bien, si yo quiero decir, ella puede tocar la guitarra, ¿cómo sería? She She can play the guitar. play the guitar. Vale, ahora yo les pregunto, ¿está bien escrita esa oración? Esa última que les mandé al chat. No tendría que ponerle un two chicken, two, no, no tiene Lleva que ver una eso. S, el No, que play. El ajá, play no yo no lleva sé. una S. El play le Chicken. falta la S. Play. Le falta la S, vaya. Y por ahí me dicen, Pienso. ahí le hace falta colocarle el tú y otro le hace falta colocar la S. ¿Por qué? Porque lleva la palabra she, ¿verdad? Que es tercera persona del singular. Tercera persona. Ahora bien, como le dije, con los verbos modales no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Right. Porque no conjugamos ni el verbo modal ni el verbo principal. O sea, así como está, la oración está más que bien. Entonces, el verbo modal es el único al cual yo no voy a hacer lo siguiente. No voy a decir she can, ni tampoco she can play, ni tampoco she can to play, porque estaría cometiendo un error. No se conjuga. ¿Entendido? Verbos modales no se conjugan. Ahora bien, ¿será que ese es el Teacher, único es como el did. Es como el did que va verbo? el Es como el verbo did. normal. Es como el did que el verbo va normal, nada más que ese es para pasado, ¿verdad? Ese es para pasado. Los Y a verbos. todos solo se le agrega need y ¿A cuál, perdón? a need. Ajá. Need to y like to. Ok, Parece. exactamente. Pero ahora bien, estos verbos, Teacher. dígame. En este caso, no sé si me perdí un poquito, pero para identificarlo, o sea, hay una lista de los De verbos verbos modales, moda. correcto, correcto. Se los voy a Ya. mandar ahorita. Vaya, Ok. existe, por ejemplo, este que les acabo de mandar a continuación. Miren, ¿qué dice ahí? Show.
Shoot. 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 Okay, está también el can. Está el will. Está el would. Okay. Hay tres de esos, ¿verdad? Should, will. Está could. Y el otro. Está might. Muy bien. Está might. Y está may. Ok. Entonces, dígame. Una pregunta. Hace tiempo escuché, pero la verdad no investigué. Ajá. Que el significado de ellos depende muchas veces de la frecuencia. O no, no es la frecuencia, es la posibilidad, el porcentaje de posibilidad. Posibilidad Él y podría. probabilidad. A él podría y todo eso, la obligación y todo eso. Es Correcto, que yo los correcto. confundo, el ma y todo eso. Correcto. Vaya, por ejemplo, cuando tú dices el might puede ser el menos probable. ¿Ok? Porque está viendo como Okay. un. Pero comienza el have better también, Elías. Muy bien, el Ajá, have el have better better. también. Pero el have better es más que todo como una obligación externa. Por ejemplo, cuando yo le digo, you have better like work on your project. Hey, tú como tienes que mejor o deberías, ¿verdad? Trabajar en tu proyecto, una obligación externa. Ahora bien, cada uno de ellos, como les dije, no los vamos a conjugar independientemente de qué pronombre yo esté utilizando, ya sea singular, plural, primera persona, segunda, tercera. Otra cosa, si yo utilizo uno de ellos, yo no debo, escuché bien, yo no debo de conjugar el verbo principal. Fíjense que este es uno de los de las cosas que más se evalúan en exámenes estandarizados. O sea, si usted al final de todo el curso quiere tomar un examen estandarizado para oficialmente validar su nivel de inglés, yo le recomiendo que pueda tomar un examen, por ejemplo, el TOEFL o el TOEIC. A pesar que eso, digamos, eso ya es algo personal, ¿verdad? Es algo ya personal. Eso involucran, digamos, una inversión, ¿verdad? Pero eso ya es si usted quiere, ya sea al finalizar el curso, o sea, completo, todos los módulos, o si no, más adelante. Pero también Pero, hay otros. teacher, ¿uno de ellos Sí. es como para enseñanza, según tengo entendido, o estoy equivocado? El TOEFL, no Por sé qué. ejemplo, el TOEIC ¿El TOEFL? es más que todo para cuestiones como de viaje o negocio. TOEIC. All right. Ajá. En cambio, el TOEFL es más que todo para el manejo, ya sea cuando usted quiere ejercer la docencia, ¿ok? Ok, la O también pedagogía. si usted quiere aplicar a una beca en el extranjero, le van a pedir el TOEFL. Y muchas Es veces como internacional, TOEFL. sí, el TOEFL IBT, ese es el internacional. El ICT es el local. Ajá. El IBT le involucra las cuatro macro habilidades, tanto escuchar, hablar, escribir y leer. El TOEFL ICT, que es el último que le mandé, ese solo le mide la parte de escuchar, cómo maneja la gramática y la lectura. ¿Ok? Entonces, como le decía, la mayoría de ejercicios o algunos ejercicios que vienen en el software, en la parte gramática, tienen que ver con la parte de modal verbs o los verbos modales. Y como le dije, lo único que hacen es modular. ¿Ok? Modular. ¿Sí? Y en el caso de este que vamos a prestarle atención este día, es can, o sea, es aquel que se utiliza para hablar de ser capaz de. Cuando yo digo, I can play the guitar, quiero decir, la Capacidad. palabra can significa ser capaz de. ¿Ok? Ser capaz de o tener la habilidad de. Ahora bien, le voy a reproducir este audio. Ok, le voy a reproducir el audio y quiero que preste atención. Es lo mismo que aparece por aquí lo que usted va a escuchar. Solo quiero que vaya fijándose en la pronunciación. Page 66, exercise 6, conversation. I can't sing. Listen and practice. Oh, look! There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So, maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow.
Okay. ¿Palabras nuevas en esta pequeña conversación? Sí, ¿no? What is Palabra. mean contest? Contest. I can Bueno, ahí enter a puede ser talent una contest. audición o concurso. De talento, supongo. Exactamente, exactamente. Audición o Beat. concurso. De talento, ¿verdad? Exactamente. Let's enter, teacher. Let's enter la palabra let. Escuchemos bien, la palabra let o esa frase es como que estoy diciendo de manera contractada, let us. Como que yo le digo, let's enter, vamos a entrar. Let's enter. ¿Ok? Let's enter. Vamos a Cuando dice participar. let's go. Exactamente. Ok. Cuando dice let, está diciendo como, hey, vamos. Ok. Vamos. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos. ¿Alguna otra? Ok. ¿Alguna otra, chicos? Maybe. Maybe es un tal vez. Maybe es un tal. ¿Dónde está maybe? Perdón. Maybe, correcto. Maybe es un tal vez. Otra forma de decir tal vez es perhaps. Perhaps. Pero ese no es tal vez, sino quizás. Perhaps. Perhaps es otra forma de decir maybe. O sea, quizás, ¿verdad? Fíjense que estaba intentando encontrar una página donde usted puede, digamos, tomar un quiz bien corto y le da un nivel de inglés, le da hasta un diploma, fíjense, y es de gratis, pero quizás no lo logre encontrar. Yo estoy en uno que es internacional y le manda videos, listening y todo bien práctico y es como las pruebas que se hacen aquí y es buenísimo, la verdad. Ok, le voy a mandar, ahorita le voy a compartir pantalla, lo encontré. Vaya, ese le va a dar exactamente en qué nivel usted está. Okay, y lo puede tomar, ¿verdad? Vaya, permítanme, por aquí está. Ahorita les comparto pantalla. Me avisan si logran verlo. Ok, can you see my screen? Está cargando. Ya. Yeah. Yes. Vaya, miren ahí. El primer examen de inglés estandarizado. Sí, dice, el primer examen de inglés estandarizado y gratuito del mundo. ¿Y qué les va a aparecer? Le van a mandar a su correo algo así. ¿Ok? Usted pone su correo, pone sus datos y al finalizar le va a mandar. Esto solamente es una parte de lo que le envía porque le mandan como un reporte bien detallado de cuál es su nivel de acuerdo al marco común europeo de idioma. ¿Verdad? Y como le dije, hay una versión larga y una versión corta. Aquí lo pueden ver. Permítanme, veo que alguien mandó un mensaje. Ok, dice Brian, yo lo hice hace un año y estaba en A2 Elementary. Y cree Brian que ha evolucionado porque yo veo de que probablemente no esté en un A2, sino como en un, digamos, casi B1. No sé si siente de que al tomarlo nuevamente pueda que haya mejorado un poco más. Yo creería que sí. Yo creería que sí porque conoce vocabulario. Vaya. Puede tomar de estas dos formas, miren. La primera dice 15 minutes quick check. Ok, sin coste prácticamente. No tiene que pagar nada, ¿verdad? Y lo termina en 15 minutos. Y está el otro que es en 50 minutos. ¿Ok? Y en ambas aquí lo podemos ver, resultados estimados y comparte tu puntuación en redes sociales. O sea, usted lo puede tomar, le da el porcentaje y le da la opción para que usted lo pueda compartir en una red social como, hey, acabo de tomar este examen de nivel de inglés y tengo tanto y tanto de porcentaje, ¿verdad? Dice Brian, a estas alturas creo que ya llego al B1, pero no he tenido tiempo para... Sí, por el hecho de que me imagino que tomó el de 50 minutos. Que es este, y como le dije, este le da un certificado.
Este solo le dice cuál es su nivel y este le da un certificado. Ejemplo, Pero de 50 minutos se paga, teacher, ¿o no? ninguno. Aquí podemos ver que dice gratis. En ninguno se paga. Y es como la frecuencia en cuanto de aprendizaje, como Duolingo, que de diario y uno pone los, o sea, No tiene que tanto cumplir así, esa meta. no tanto así, sino que recordemos como es una prueba diagnóstica, a veces nos equivocamos y decimos, hey, pero ahí me preguntaron algo que yo no sabía, es por eso, una prueba diagnóstica prácticamente te va a llevar al límite y si tú te quedas como aquí abajo es porque ese es tu nivel, ¿me explico? Como que digamos, vamos a hacer una prueba diagnóstica de resistencia y dicen, hay que dar 100 saltos, 50 sentadillas, qué sé yo, y en cambio nos dimos los 100 100 saltos, lo pechadas. dimos 15, ¿verdad? Pero decimos, no, pero es que pidieron mucho, no, es que es una prueba diagnóstica, ¿verdad? No es de acuerdo a lo que yo pueda, sino que a un estándar. Y si yo no alcanzo el estándar es porque todavía me hace falta un poco más, ¿verdad? Entonces, para a manera de tomarlo, usted le va a dar empezar. Ok, y va a ver esto a continuación. Mire. Y si te damos la bienvenida, estás a punto de empezar el Quick English Check de 15 minutos. Y le aparece la parte de reading. ¿Cuánto tiempo dice que va a tener? 7.5. 7 5. minutos. Y el listening, también 7. En total, 15. Dice, este test tiene dos secciones, reading and listening. Empezarás con una sección de reading de 7.5 y bla, 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 ¿verdad? Le da todas las indicaciones por ahí. Si usted le da a empezar test, le va a aparecer lo siguiente. Dice, por ejemplo, you will read 10 sentences. ¿Van a leer cuántas oraciones? 10. Escoge la palabra o frase que mejor complete cada una de las oraciones. A partir de aquí, el tiempo ya está corriendo, como puede ver. ¿Logra ver aquí en el countdown, en la cuenta regresiva? Sí, ¿verdad? Entonces aquí le aparecen 10 oraciones. Y le dice la primera, choose the word or phrase that best completes each. Le parece, she arrived at 8 p.m. Open the door and shout good. ¿A qué hora llegó? A las 8 Las de la 8, noche. ¿verdad? Abrió la puerta y gritó. Good evening. Good evening. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Le va a dar en good evening y le va a dar el siguiente. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer. La siguiente, mire, I decided to put the table. Luego, the wall of the living room so that it will be out of the way. Ajá. Wall es la In pared, front. ¿verdad? Es In front pared. of. Ah, in Es front in of. front. In front, ok. Yeah. Vayan, luego la siguiente. The sold-out tickets made it clear that the speaker we invited to our charity event was, o sea, los tickets agotados, ¿ok? Nos reflejaron que el qué, Speaker. pero qué es speaker, no es bocina, ¿verdad? No, es El como ponente, el ponente que invitamos a nuestro evento de caridad era. Si dice que los tickets se agotaron, ¿será que la persona era qué? De algún modo popular, extremadamente popular, relativamente, vaya, extremo. Entonces luego le dan siguiente y dice, They have been married for 50 years, but she still remembers the day she first. O sea, ellos han estado casados por alrededor de 50 años, 15 años. pero ella aún recuerda el día que ella, primero, No sé por qué hay varias palabras que no conozco. ok, palabras que no conozco por ahí, ¿verdad? Ok, ¿cuál no conoce? La primera, ¿quién es tú? Stuck on him. Como que se clavó. Y la primera, La primera está hablando ahí. Cantó de una manera como un lamento. sería feel for him. Fail for him. Ok. Entonces, usted, eso es lo que va a hacer en el examen. Luego dice, can
thought the spicy tofu dish was tasty, so he ordered again. Tan creyó que el platillo de tofu, imagino que es como un tipo de queso, si no me equivoco, ¿verdad? El platillo de tofu que era picante era slightly, quizás. ¿Cuál? Slightly. Yeah, un poco okay. Picante. Un poco. Porque okay, slightly es como un poco mínimo, ¿verdad? Ajá. Okay, luego, the source of her confidence was her mother's often repeated assertion that her daughter was her greatest. La fuente de confianza era su dicho repetido de que su hija era su más grande reto, realización, logro o experimento. Challenge. ¿Reto? Sí. No. Ese o el tercero. Achievement. Vale, la siguiente dice, often Carl will do things for purely, o sea, a menudo Carl hará cosas meramente por empatía, por ego, juvenil, or frivolous. Pero algunas veces él es capaz. Empatía. Pero miren lo que dice, pues, pero algunas veces él es capaz de tener una gran generosidad. No, pues sí. Empatía. Pero no, por ego. Sería por ego, selfish. Okay, selfish. Unfortunately, Mr. Dean's assistant won't be able to the hotel he had requested. Desafortunadamente, el asistente del señor decano o decana, okay, del señor decano, no será capaz de el hotel que él ha requerido. Make a reservation from. Okay. Make a reservation from. Okay, yeah. Siguiente. Como pueden ver, entre más va avanzando, ¿qué pasa con las oraciones? Más larga. Más difícil. Entonces, esto puede hacerlo en su tiempo libre, ¿verdad? En su tiempo libre. Voy a dejar de compartir, porque vamos a llegar hasta aquí. Una vez usted termina con estas 10, se va a pasar a la parte de listen, o sea, a la parte de escuchar. Como puede ver, no le va a tomar más de 15 minutos. No porque no lo pueda hacer en menos de, sino que va con tiempo, ¿verdad? Usted puede terminar esas 10 oraciones y luego pasarse a la parte de listen, sí, a la parte de escuchar. Y ahí le va a aparecer al final, le va a pedir sus datos para que le puedan mandar el resultado. A usted, ¿verdad? Y como le dije, usted lo puede compartir en una red social, ¿verdad? Uh-huh. Así que yo le recomiendo que, digamos, en cuestiones así, que además de ser gratis, pueden medir su nivel de inglés, puede hacerlo, ¿verdad? Cuando tenga tiempo. No lo manda ahorita que se esté desvelando, ¿verdad? Pero sí, digamos, el día sábado, domingo, unos 20 minutos que tenga libre, puede tomarlo. ¿Les parece? Gracias. Y no sientan de que. Sí, gracias. No digan, sí, no, ay, no digan, pucha, es que me salieron unas cosas difíciles. Es un examen diagnóstico, ¿verdad? Cuando un examen diagnóstico es de que usted se va a medir que también anda. Puede tomarlo después, no hay problema. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces vamos a llegar hasta aquí. Nos vemos el día de mañana. Espero que todos se conecten, ya que es el último día de la semana, ¿verdad? See you soon. Bye bye. Bye, teacher. Good night, teacher. Bye-bye, take care.